Es una bonita balada que va duro y contra ellos para todos los hombres, para demostrarles que sí podemos vivir sin ellos, ¿verdad que sí? Así que se pueden ir a la hora que ellos quieran y nosotros con ellos. Ay, no es cierto, es que a veces nos extrañamos tanto, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, les vamos a decir esto de ¿por qué no te vas? Tantas veces. La verdad que estoy muy contenta porque
mi sueño, mi sueño de realidad, el tener mi primer LP. ¿Y por qué decidió meterse en líos tan fácil que hubiera sido seguir cantando todas las cosas que cantaba en sus primeras presentaciones, puros éxitos, los clásicos de la música tropical? Digo, no digo que fuera tan fácil y que estoy hablando simbólicamente, pero emprender la aventura de hacer una propuesta nueva tiene su gracia, ¿no? Sí, la verdad es bastante difícil porque, bueno, el interpretar a temas conocidos, aparte interpretados por grandes artistas, como era Antonio López o la Negra. Bueno, entonces, la verdad es que ahora sí es un rato para mí mostrarles un nuevo material, ¿no? Porque la verdad de los programas pasados y con los temas ya conocidos, había tenido una gran aceptación, pero la verdad es que ya con este nuevo material... Pero no se cantó todo. Todos, ¿verdad? Cada vez que venía cantaba diferente, sí, 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 el ladrón, su voz, todas son sus canciones. Son unos recorridos larguísimos, padrísimos, de todas las canciones, de todas épocas, maravillosos. Pero ahora nos estamos presentando nuevo material y espero que también nos agrade. Así es. Pues como no, y te agradecemos muchísimo que precisamente lo estés estrenando esta noche aquí con Al contrario, estábamos leyendo de la gran preparación y la dedicación que has tenido durante mucho tiempo para poder traer este tu primer hijito discográfico, entre comillas, pero yo te quería preguntar otra cosa más para bien de las vidas de muchas de las damas que están aquí y también de tu compañero, ¿verdad, Ricardo? Sí, sí, ¿a qué te refieres? Con esa preparación, que me imagino que será tomar clases de canto, etcétera, también hay preparación de ejercicios porque tienes que... Y sobre todo los etcétera, etcétera, ¿no? También más difícil, de tomar clases de canto, sí, pero de etcétera, etcétera, pues también es complicado. Este, la verdad, sí, sí, hay que estar preparado para todo, este, tanto físicamente como vocalmente, hay que tomar muchísimas clases, porque siempre el artista debe estar en excelentes condiciones y siempre hay que estar muy arregladito para el público, porque el público siempre lo quiere ver a uno, como que muy bonito. Pero se ve que trabajas mucho. Bueno, pues esta que vamos a ir se llama me recordó un chiste, ¿eh? Sí, ya sabes, ¿eh? Me recordó un chiste la letra del título de esta canción, porque se llama Estés o no estés. No sé si se lo sabes, así se llama. No tiene nada que ver, así,